Amigas y amigos de Estereoscopio, hoy vamos a hablar de memoria, de a pichat pong, what is it a cool. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy les vamos a hablar de una película que, créanlo o no, es de ciencia ficción. Le vamos a hablar desde memoria, de a pichat pong, what is it a cool, un director tailandés. Memoria 2021 es una película que definitivamente es ciencia ficción. Esta cinta es coproducida internacionalmente, aunque rodada en Colombia. Está escrita, dirigida por Apichat Pongwaraseta Cool. La película está protagonizada por Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jenín Baribar, Juan Pablo Urrego y Daniel Jiménez Cacho. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes de este año. Ya está en Colombia y se puede ver en los cines ahorita. Y en otros países se puede ver a partir del 26 de diciembre. Esta joya del cine fue elegida como la seleccionada colombiana mejor largometraje internacional en la 94ª entrega de los premios de la Academia, o sea, los Óscares. A la cabeza del proyecto está, como lo habíamos dicho, Apichat Pongwaraseta Cool y Tilda Swinton también, quienes querían hablar de la construcción de una historia colonial y de cómo la memoria colectiva puede llevar al miedo. Pero nosotros sabemos que en realidad, en el fondo, querían hablar de ciencia ficción. Apichat Pongwaraseta Cool, a quien sus amigos llaman Joe y a quien llamaremos Joe también, nació en Bangkok, la capital de Tailandia, en una familia que era tailandesa de origen chino. Sus padres eran médicos y trabajaban en un hospital de Khon Kaen, Tailandia. Apichat Pong asistió a la Universidad de Khon Kaen y recibió una licenciatura en arquitectura en el 94. Después hizo su primer largometraje, que se llama Bullet, en el 93. Es un corto experimental en que el director problematiza la luz y el tiempo. Desde esta época ya podemos ver su gusto por lo contemplativo en sus imágenes. Después de esto, se fue a estudiar a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago y cursó una maestría en cine, bueno, más o menos por el 97. De ahí en adelante ha comenzado una carrera de éxitos que no se ha detenido. Su primer largometraje, llamado Don't Find Night, Newman, que pueden traducirse como Mysterious Object at Noon en inglés, es un documental que opera como una especie de cadáver exquisito. Le fue súper bien con la película en el circuito de festivales y la crítica lo adoró. Ahora, estas no son obras para hacer dinero, no es su objetivo. O sea, si quieren hacer dinero, obviamente, porque uno de algo tiene que comer, ¿no? Pero no quieren es como llegar al gran público, no es su objetivo hacerse millonarios. Igual, inmediatamente fundó la productora Kick the Machine en 1999. Una jugada muy inteligente porque utiliza la empresa como vehículo para sus propios trabajos artísticos junto con películas y videos experimentales tailandeses de sus amigos. Además de esto, esta compañía le ha funcionado para coorganizar el Festival de Cine Experimental de Bangkok en varias ocasiones. Blissful Years del 2002 es su segundo largometraje. Es una película muy, pero muy, muy, muy premiada a nivel internacional. Así, Joe se convirtió en una figura muy importante en el mundo del cine. En Cannes se sacó el Uncertain Regard, que es como el premio a la mejor película experimental honga. En 2006 estrenó Síndromes and a Century, una película de drama ambientada en Tailandia. La película fue un encargo de Peter Sellers para el festival New Crown Hop en Viena para celebrar el 250 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque tuvo muchos problemas de censura en Tailandia, en el resto del mundo la película gozó de una gran popularidad y de nuevo Apichat Pong sacó del estadio esto con todos los festivales. En este momento ya él es consagrado como uno de los más importantes directores de su generación. En 2012 estrenó Mekong Hotel, de nuevo con considerable éxito entre la crítica especializada. Aunque debo decir que es una película bastante extraña en la que no se distingue la realidad de la ficción. La historia de esta película sucede en un hotel que está situado en la ribera del río Mekong, donde hay un cineasta que está preparando una película para hablar de los lazos entre una madre y su hija, wait for it, vampírica. En 2015 presentó Cemetery Splendor, otro drama ambientado en Tailandia. La trama de esta película gira en torno a una epidemia de la enfermedad del sueño, un mal en el que los espíritus aparecen a los enfermos y las alucinaciones se vuelven indistinguibles de la realidad. Apichat Pong utiliza la epidemia como una metáfora de varios problemas sociales que ocurren hoy en día en Tailandia. Bueno, y él también tiene otras películas que no han sonado tanto en festivales, pero en 2021, sin que la mayoría de los colombianos nos diéramos por enterados, apareció Memoria. Cuando les contamos su filmografía parece que es poco lo que ha hecho, pero en realidad tiene una muy grande cantidad de cortometrajes e instalaciones, video instalaciones, y ha participado en varios films antológicos que pues ni podemos ni alcanzamos a contarles. Lo que sí podemos hablarles es un poco del estilo de este man. Bueno, comencemos por decir que, primero, no es un director que le guste la velocidad. Esto es muy importante.
Porque ustedes han visto cómo, por ejemplo, en las películas de Marvel pasan 10.000 cosas y cambia todo como en un segundo y todo el mundo habla 1000 por hora y la edición es súper, súper rápida y todo pasa. Pues bueno, a Pichat Pong no es así, es justamente lo contrario. Sus trabajos son lentos. El aspecto técnico principal de eso es el uso de planos largos, estáticos. Y cuando decimos planos largos, es largos, o sea, largos, largos. Podemos hablar fácilmente de planos que duran 5 minutos sin que la cámara se mueva. Aunque eso no quiere decir que todo esté quieto, porque pues igual el mundo sigue moviéndose. Inclusive cuando esto no es claramente apreciable en pantalla. Este es un director contemplativo y aunque esto puede ser extraño, si lo comparamos con lo que estamos acostumbrados a ver realmente, él trata cada plano como si tratara una composición visual independiente. Esto le da mucha riqueza a cada plano y hace que lo que aparentemente sean 5 minutos de lo mismo realmente se convierta en una experiencia estética enriquecedora para todos. En él hay una búsqueda del vacío en lo lleno. Esto es muy, muy importante porque a primera vista parece que sus historias no tratan de nada. Parece que están como vacías, pero ni siquiera parece que tuvieran una búsqueda formal. De entrada están demandando del espectador que ponga de su parte para la creación de esos sentidos. Porque la idea de una historia con principio y desenlace en realidad no es algo que le atraiga mucho a Pichat Pong, porque aunque a veces puede dejar que este tipo de narración aparezca un poquito. Y experimenta, no es alguien que tenga una fórmula que use siempre, es un artista en constante cambio. ¡Y eso es importante! Catherine Matilda Swinton, conocida como Tilda Swinton, es una actriz y modelo inglesa de ascendencia escocesa. Ella es la productora y protagonista de Memoria y realmente si su intervención en esta película no se hubiera podido hacer. Ella nació en 1960 en Londres y tiene estudios universitarios en ciencias políticas de la Universidad de Cambridge, donde comenzó a actuar y a interesarse por las artes. Aunque su carrera se ha centrado en el cine de autor y experimental, también ha aparecido en diversas películas populares y pues comerciales, como Adaptation, que acá la conocimos como El ladrón de orquídeas. Ella también salió en Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, que es muy muy buena y deberíamos hacer un telescopio de eso. Sale en Constantine, de la que sale Keanu Reeves. Sale en La playa de Danny Boyle, en Las crónicas de Narnia, en El curioso caso de Benjamin Button de David Fincher. Lo sé, se habían olvidado que Benjamin Button es de David Fincher. Y bueno, aparece también en Doctor Strange, en Avengers Endgame y por supuesto en Snowpiercer de Bong Joon-ho. Y como en 20.000 películas de Wes Anderson y en películas. Bueno, una cantidad inmensa de películas en realidad. La capacidad que tiene es camaleónica, seguro hace que pase desapercibida y ustedes no lo han notado. Y tiene los premios y nominaciones para respaldar todo lo que hace. Tiene un BAFTA, el premio al Festival de Cine de Venecia, nominaciones a los Oscars, a los Globos de Oro, a los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, mejor dicho, un montón de premios y todos re prestigiosos. Igual que a Pichat Pong, Tilda tiene una vida cinematográfica y artística muy grande. Su obra más famosa sucedió en 1995 en compañía de la productora Joanne Scanlan. Se trata de una obra de performance, art e instalación en la Serpentine Gallery en Londres titulada The Maybe. En esta obra ella estuvo expuesta al público durante una semana, estaba ahí toda quieta, aparentemente como si estuviera dormida en una vitrina, como si fuera pues, una pieza de arte ella misma. La acción se repitió en 1996 en el Museo Verraco de Roma y en 2003 en el Museo de Arte Moderno de New York. Así, muy artistas todos acá. O sea, yo también. Rodrigo también. O sea, yo sí he hecho performance, Rodrigo no ha hecho performance. Bueno, ahora vamos a Memoria, la película. La historia de esta cinta es bien particular y nos puede dar algunas pistas sobre las intenciones que rodean esta producción. Resulta que mientras estaba de vacaciones en Colombia, a Pichat Pong quedó impresionado por la belleza natural del país que se juxtaponía al pasado violento colombiano. Entonces la idea de problematizar la memoria como algo que existe tanto en las cosas como en las estructuras inmateriales y sociales para este director es algo que se puede apreciar en justamente los paisajes colombianos. Estamos hablando de una visión muy contemporánea del paisaje. Esto es mucho más que un conjunto de imágenes pastoriles. En Memoria, el paisaje, el rural y el urbano, existe en la medida que es habitado. Así fue que a Pichat Pong se quedó 3 meses en estas tierras andinas y de crepúsculos arrebolados preparando su guión. Entre muchas cosas que se pueden apreciar en la historia, podemos ver el hecho de que nosotros nos damos un siglo entero para hacer un túnel. Acá coexisten al mismo tiempo instituciones democráticas con una alta presencia militar y nosotros convivimos con nuestra memoria, que podemos decir que es medio traumática, toda esta memoria que el conflicto nos dejó con nuestra vida cotidiana. La historia de Memoria la protagoniza una botánica británica establecida en Colombia por los lados de Medellín, por allá, donde tiene una finca, pero la historia no sucede allá, sino en Bogotá
y en el Valle del Pijao, en Quindío, que quienes no conozcan Colombia, en serio, estos dos lugares deben conocer. Pero bueno, esta mujer está en Bogotá visitando a su hermana enferma y una noche la despierta un sonido re fuerte y muy extraño que no es humano. Ella entonces decide empezar a buscar el origen de este sonido, primero en la ciudad, luego hace un viaje hasta el corazón del campo colombiano y ahí busca todo el tiempo un sonido que solamente ella puede oír. Y bueno, la película le ha ido súper bien y ha sido súper bien recibida por la crítica. En Cannes la sacó del estadio y se ganó el primer jurado. Y en otros festivales está empezando a traer muchísima atención. Es súper, súper recomendada esta película que claramente es una película de ciencia ficción. ¡Duélale a quien le duela! ¿Por qué dice eso, Dani? Pensé que teníamos que como meter una colombiana en el video. No, no, Dios mío. Bueno, hoy queremos hablar de Memoria, que es una película colombiana. El guión es de un tailandés y la producción es una escocesa, pero es una película colombiana. Y hay algo que es muy, muy, muy importante de esta película y es que es de ciencia ficción. Pareciera que no, porque es una película que está como un poquito como dentro del cine de Cannes y que tiene como un montón, y que los críticos colombianos incluso se han referido muchísimo a ella, pero nunca han nombrado que el hecho de que sea ciencia ficción. Y eso es muy, muy, muy importante porque de todas formas la película se construye como que todos los elementos logran entenderse en el momento en el que aparece la ciencia ficción, que es evidente, que es explícita, que es clarísima. Sin embargo, nadie nombra eso y es un precio rarísimo. La forma en la que la película está construida es muy bonita porque empieza desde algo muy normal, algo muy cotidiano. Le voy a contar una cosa que no le he dicho. Usted sabe, el ruido, pues la película empieza con Tilda Swinton durmiendo y suena un ruido como ¡buah! Sí. Usted sabe que ese ruido lo sacaron estos dos de una enfermedad real que tiene Happy Chatbong. Ah, no tenía ni idea. Sí, ¿eh? Se llama, y tiene un nombre chistoso y loco que se llama síndrome de la cabeza explosiva. Ajá. Y es una cosa que le pasa increíblemente al 10% de la población, entonces muy posiblemente personas que ven este telescopio les haya pasado. Y es que uno está dormido y de repente lo despierta un ruido grande que solamente sucede en la cabeza de uno. Oh. En el caso de Apichatpong, su ruido era como wong. Entonces él quería como recrear un poquito esto. El detonante para la creación de la película es ese ruido. Sí. Pero lo que ellos querían llegar realmente era tratar de explorar esa experiencia que él tuvo en Colombia y mostrar Colombia como lo ve un alien, o alien gringo, pues, o sea, cuando sí, sí, dicen extraterrestre, o sea, esa palabra que sirve para extraterrestre y para extranjero. Sí. Y entonces esa reflexión de, bueno, ¿cómo se ve esto con unos ojos de extranjero, con una frescura? O sea, que me parece que lo logran muy bien, ¿no? O sea, sí, no sí, es, sí, no llegan al Colombia de Víctor Gaviria, de sí, el barrio así, te voy a matar, ni es una película de narcos, no, ni es una de esas comedias en las que se ignora toda la realidad social y mágicamente en Colombia todos somos clase media y vivimos todos en casas gigantes y tenemos automóviles de lujo, pero igual se nos dificulta llegar a Cartagena de paseo. Problemas muy colombianos. Y hay algo que también me parece que es muy, 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 muy importante de esta película y tiene que ver con que es una película que está hablando de la realidad colombiana, pero a partir de la historia, a partir del conflicto, a partir de algo que se ha creado como una especie de capa que cubre absolutamente la realidad colombiana, pero esa capa que cubre se vuelve una realidad, una capa invisible para las personas que estamos acá, y esta otra mirada sí, lo que hace es justamente como recabar o socavar un poquito esa realidad para desnaturalizarla, para rarificarla, y en esa rarificación digamos que se hace evidente, y eso es lo loco, porque la rarificación que la hace evidente es justamente la lentitud, es decir, en el momento en el que hay planos de 5 minutos y hay silencios, y que tiene además esta película una producción sonora increíble, pero en ese momento es cuando se rarifica la realidad y uno empieza a ver cosas que normalmente no ve, y ahí es donde aparece como este otro lado colombiano que es bien interesante. Hay una toma re loca que es súper larga de un man que está hablando con Tilda y están en el campo y aparentemente todo está quieto, pero atrás hay un pastito que se mueve igual que el pastito de los 7 samuráis. Los 7 samuráis eran miles de pastos, pero acá es un solo paso. O sea, está toda la pantalla, todo ese encuadre gigante y hay un pastito a la mitad moviéndose. Por un rato, como por un minuto, el pasto deja de moverse
y entra una mosca. Y esa mosca es no sé si usted se pilló la mosca. Sí, sí, sí. Sobre la botella de trago del man. Sí. Y llega la mosca y yo creo que todo el cine es como la mosca. Y es todo este gran paisaje, porque le estoy hablando de un plano generalísimo. O sea, se ven montañas, un río, dos actores, acá la casa, ta, ta, ta. Y uno está en una mosca. Sí. Una berrionda mosca. Porque la mosca es importante. Y el diseño del sonido le bota a uno todo para que uno mire la mosca y uno se queda, mosquita, te quiero. Así, como por 3-4 minutos todo el mundo viendo una mosca. Es muy buena la película. Pero... eso es ver el planeta con ojos de extraterrestre. Total. Es como Cocoon, pero en serio. Hablando de películas de extraterrestres. Se me había olvidado Cocoon por completo. No, y sabe que estaba pensando que hay una cosa muy particular que hace esta película, y es que siendo una película colombiana pareciera que hay una especie de manto fantástico, y quiero hablar sobre la ciencia ficción, que hay un manto fantástico sobre la realidad colombiana. Y esta rarificación de la realidad de la que estaba hablando no es simplemente la rarificación que, por ejemplo, produce o ha producido durante mucho tiempo la narrativa del realismo mágico. Que normalmente cuando uno dice, ay, voy a hablar de Colombia y es una película colombiana y voy a meter cosas, entonces toma tu encantador realismo mágico. Que todos los colombianos tenemos la magia. Todos somos mágicos, excepto uno, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. La gente de gafas tiene poderes mágicos. Somos, o sea, como el Capitán Planeta, mano. Sí, como, yo tengo el fuego, yo tengo no sé qué, y el latino, ¿qué tiene? Gafas. Que tengo gafas. Sí. No, pero claro, el latino tiene el amor. Pero el asunto es que hay una narrativa del realismo mágico que ha estado como mucho tiempo, como muy enterrada en la forma en la cual construimos a Colombia. Y nosotros lo que estamos viendo en esta película es cómo ya, o sea, no suelta lo fantástico, porque es una película con extraterrestres y naves espaciales. Es decir, no me puedo cansar de decir que tiene naves espaciales. Es decir, tiene elementos de un personaje que existe joven y viejo a la vez. Exacto. Y además que tiene unos poderes con la mente de transmitir unas ideas y de transmitir recuerdos. Es muy loco. Hay mutantes extraterrestres, o sea, hay de todo. Pero no es realismo mágico. Y la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Sí, que sale la perola. Pero no es realismo mágico. Entonces, ¿cómo es lo que hace a Pichatpong de lograr contar cierto elemento de la historia de Colombia que tiene mucho que ver con la realidad actual? Es decir, que está total y absolutamente conectada con el conflicto y con lo que produce esa memoria y todo el trauma y todos los recuerdos y todo lo que está ocurriendo a través de una narrativa fantástica, pero no realismo mágico. Y esa vuelta es loquísima, porque creo que a nadie se le había ocurrido narrar la historia de Colombia de manera fantástica, pero sin realismo mágico. Sin realismo mágico. Es muy loco. Usted sabe que es la segunda vez en este mes, el video de la semana pasada, justo estábamos diciendo otra vez, pero no es realismo mágico. Es como, hay algo acá, tal vez de lo que tengamos que hablar en próximos videos de Estereoscopio. Del realismo mágico. Es el realismo mágico, ciencia ficción. Si bien es la ciencia ficción la que estructura toda la película, es decir, es la razón de ser de la película. Si uno como que le quita la ciencia ficción, no hay lógica real, pero no funciona. Sin embargo, no está centrado en el elemento de la ciencia ficción. Y en ese punto me parece interesante, porque es una ciencia ficción que no está centrado en lo tecnológico o en aquello que configura la ciencia ficción, sino que la ciencia ficción es un fondo que estructura todo, pero que no es a lo cual se le pone el énfasis y el foco. Entonces, sí, es un juego increíble. O sea, lo principal sigue acá siendo hacer cine. A pesar de que Pichatpong dice que él tiene una influencia de Ray Bradbury, y sobre todo de algunas imágenes de libros de Ray Bradbury y Isaac Asimov, fotografías y portadas, ¿no? Eso dice él que lo influencia muchísimo al pensar sobre todo el momento en el que salen los extraterrestres, de verdad. A mí me gustó mucho, yo creo, en lo personal, que es una película que, primero, hay que ir a ver a cine, que eso es muy importante. Sí, porque el diseño sonoro no se lo van a pillar en la casa. O sea, si lo ven en el televisor de la casa, eso no es 5-1. O sea, tienen que ir al cine, y si la van a ver en su casa ya de plano, pónganse buenos audífonos, pero no vayan al cine. Vale la pena totalmente verla en cine, ver estas composiciones de las que les digo, donde hay todo lo que les cuento, y hay una mosca
y todo el mundo está viendo La Berrionda Mosca, solo se puede ver en cine, en una pantalla pequeña no lo van a ver. Bueno, aparte de eso también es impresionante, aparte del que quiere ver a cine, cómo la ciencia ficción latinoamericana, el cine de ciencia ficción latinoamericana está tratando de buscar nuevos lenguajes que no necesariamente estén siguiendo cierto tipo de preceptos del cine norteamericano o europeo, digamos el cine de grandes industrias, que siempre está como con unas ideas, unas estructuras, unos preceptos, y uno lo que encuentra en muchas ocasiones es que de una u otra forma se intentan acercar o alejar de esos preceptos, pero siempre teniendo las ideas de la ciencia ficción extranjera como un eje del cual hay que alejarse o acercarse. A mí me parece que acá ese eje ni siquiera existe. Es decir, está otra cosa totalmente diferente. Y eso es muy importante, que además yo quiero acabar diciéndole a todo el mundo acá, por el amor de Dios, yo sé que nosotros hemos estado hablando de una película que es como rara, que es como extraña. Ustedes no vayan a pensar que porque tiene estos planos largos o que porque la película tiene ciertas pretensiones que son realmente artísticas y lo logra, la película no es para ustedes. Porque realmente es una película que todas las personas que van a ver salen felices de haberlas visto. No es una película extraña. Es una película que la historia es bastante confusa, pero no es esa película que cuando la película acaba yo, no sé qué pasó. No, todo lo contrario, yo sé qué es lo que pasó y ustedes no lo saben. Y sale uno diciéndole a los demás, sí, yo que y la otra persona le dice, no, trataba de esta cosa. Y es súper bonito porque cada uno ve lo que quiere ver en la película, cada uno se proyecta dentro de la película. Y no es una película difícil de ver, a menos de que solamente en su vida hayan visto Marvel y Rápido y Furioso y ese tipo de cosas, pues sí, va a ser un poquito complicado. Pero si quieren darse de verdad la oportunidad de una película realmente hermosa, realmente una joya del cine, vayan a verla. Sí, es muy, muy, muy buena. Recomendar. Es como una gran recomendada estereoscópica. Sí, pero mucho. Bueno, la recomendada del año de nuestras películas de lejos. Es esta película, pero de lejísimos. De lejos. Y bueno, esperamos que les hayamos tentado para que vayan a ver Memoria. En un cine cerca a su hogar, por favor. Y si quieren apoyar a un canal donde escuchamos ruidos raros todo el tiempo, no olviden de suscribirse y tocar la campanita. Y seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y en Twitter yo estoy como @ Daniel Silencio Largo Monje y Rodrigo está como Rodrigo el Paisaje Andino Bastidas. Y queremos agradecer quienes nos comentan, que esta semana fueron Miriam Paura Cano, Jecua, Ernesto Murillo, a Epílogo, a María Eugenia Mexía, a War Mechanic, a Alex Medianoche, a Daniela Cortés, Pseudo Anacleto, a Jaro Bendaño, a MJ, a Carmen Aguilar y RR, y un saludo especial a Juan Ramón Vera Rodríguez que nos comparte en redes sociales. Muchas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros pues nos veremos la próxima semana con un video que esta vez sí vamos a hablar de navecitas espaciales. Aquí también había navecitas espaciales. Sí, qué bacano, ¿no? O sea, es... no, en realidad estaban. Pero, y no nos pusimos a hablar de este tipo de cosas, ¿no? El hecho del modelo de producción, cómo permite la existencia. Porque que la tecnología haga que uno pueda hoy en día tener estas navecitas espaciales dentro de una película con un presupuesto muy, muy bajo, una película que tiene una circulación muy, muy de cine, de arte, es increíble. Sí.